Hola, buenas, soy Bárbara, os hablo desde Nonin Kitchen y os voy a dar hacer un pequeño resumen de lo que ha estado pasando en Bihać estos días, en el norte de Bosnia. Ayer por la mañana temprano, las autoridades locales llegaron a diferentes fábricas abandonadas donde viven personas migrantes y refugiadas y a la fuerza los obligaron a subirse en autobuses e ir al campamento de Lipa. Recordemos que hace 2 meses ese campamento se quemó, era un campamento pagado con fondos de la Unión Europea. Desde entonces se ha estado reconstruyendo poco a poco, pero no es un lugar que ofrezca unas condiciones de vida cómodas o dignas y tampoco tiene espacio para albergar a más personas de las que hay ahí ya, que habrá unas 800. Aún así coincide que este hecho sucede apenas unos días después de la visita de Ylva Johansson, que es una comisaria de la Unión Europea para los asuntos internos, es decir, para temas de migración y así le incumbe. Justo fue hace unos días, la crítica fue mucho al que Bosnia no estaba ofreciendo un lugar donde alojar a personas migrantes y evitó la autocrítica hacia las fronteras de la Unión Europea y a la política fronteriza. La misma Ylva Johansson también se reunió con el ministro de Interior de Croacia y su conclusión de esa reunión fue que había que trabajar de forma conjunta para el control de las fronteras. Entonces, bueno, no hay esperanzas de que vaya a cambiar nada por parte de Bruselas. Se mantiene la presión hacia las personas que están intentando migrar y parece ser que Lipa será un espacio, puede que sea, no está confirmado, pero apunta a que puede ser que la Unión Europea quiera invertir dinero para que miles de personas puedan llegar a vivir allí, más de las que ya viven. Hay que recordar que es un lugar en las montañas, muy alejado de cualquier ciudad ¿no? Si una persona quiere ir a una tienda no puede, si una persona quiere ir a una entidad financiera a sacar su dinero tampoco porque está muy alejado. Y pues así las novedades. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Amaya y os hablo desde Velika Kladuša, que estamos aquí con la Nonin Kitchen. Bueno, vamos a hacer un poco de update en la situación, porque este invierno, bueno, la población de Velika Kladuša ha sido relativamente estable debido a las bajas temperaturas, la lluvia y la nieve. Muchos de los jóvenes que tenían planeado pues intentar llegar a Croacia han pospuesto su intento, aunque en el último mes sí que hemos visto un aumento de las personas que han ido llegando aquí, porque las temperaturas han aumentado mucho y muy rápido. Esto también ha traído consigo que haya habido un incremento en las personas que viven fuera del campo y un aumento proporcional en las personas que han intentado llegar a Croacia y han sido violentamente deportadas o han sufrido accidentes o heridas durante la travesía. Además, no todas las personas que viven fuera del campo tienen acceso al agua, lo que complica aún más, si cabe, la situación. En invierno no hubo apenas familias que vivieran en la ciudad, o sea, no tenemos casi noticias. Sin embargo, ahora hemos podido comprobar que hay unas 15 familias instaladas en distintos asentamientos alrededor de la ciudad, muchas de ellas intentando sin éxito llegar a Croacia cada día, o sea, intentan día tras día cruzar la frontera. Además, después del incendio del campo de Lipa, la Organización Internacional para las Migraciones desalojó el bosque de Velika Kladuša, donde había, bueno, pues aproximadamente, bueno, 15 personas en un espacio del bosque, llevando a casi todas ellas al campo, pero la mayoría volvieron porque las condiciones allí no eran aceptables. Entonces, la población allí asentada ahora mismo está lejos de ser la que era antes del desalojo, la que era en invierno, aunque sigue creciendo cada día, siendo casi siempre el punto a donde se dirigen la mayoría de jóvenes que son deportados en la frontera. Destacar también que durante el invierno las deportaciones de las que tuvimos noticia fueron muy pocas en comparación con lo que estamos viviendo este último mes, con pushbacks violentos ocurriendo semanalmente, no, varias veces por semana.
Calculamos que la población que reside fuera del campo es de aproximadamente 350 personas y va incrementando a medida que las temperaturas van aumentando. Así como en invierno solo había dos áreas con tiendas alrededor del bosque y la mayoría de jóvenes vivía en algún tipo de edificio, en fábricas o edificios abandonados, ahora mismo la cantidad de personas que están viviendo en tiendas es bastante grande. Además de las consecuencias físicas que tratar de cruzar la frontera sin éxito ocasiona a los chicos y a las familias muchas veces, con heridas, consecuencias también para la salud mental. Hay una gran prevalencia de sarna en prácticamente todos los asentamientos, sin que tengamos opciones de tratamiento, ni siquiera para el alivio de los síntomas. Está intentando, pero de momento no hay nada que podamos hacer. Además, con el aumento de la población también se ha dado un aumento de la presencia internacional en el terreno, principalmente por parte de periodistas interesados en la situación fronteriza y en la situación de las personas en tránsito de Bosnia, y especialmente de los medios violentos empleados por la policía, cada vez son peores y más frecuentes. Buenos días a todos, soy Serena y le hablo de Šid en Serbia. Está llegando la primavera y el tiempo está siendo muy amable. Hace mucho más calor por el día, pero pues por la noche sigue siendo bastante frío. Esta semana hubo unos ataques por parte de la policía serbia hacia uno de los squad que llamamos Hold House, donde viven los chicos. Lo que pasó fue que recibimos una llamada de uno de ellos que nos dijo que no fuéramos a hacer distribución, porque la policía vino allá. Pues la policía cogió a uno de los chicos llevándoselos de fuerza para el campo de refugiados, y luego destruyeron una de las tiendas de campaña y dieron fuego a los zapatos. Muchos de ellos consiguieron escaparse, pero después la policía se subió hasta el techo de la casa y empezó a disparar hacia el cielo. Pues, interpretando lo que significa ese acto, ese no representa solo un acto de barbaridad, sino una prueba de prevaricación y violencia, como a decir, mírenos, tengan miedo, porque aquí no se puede estar, y la próxima vez vamos a ser mucho más violentos. Pues eso se repetí después de unos pocos días, pero afortunadamente nosotros nos estábamos yendo justo cuando llegaron dos coches de la policía. Cuando la policía bajó, llevaban la porra en la mano, como listos para pegar. Y como nosotras estábamos ya allí, nos mandamos un mensaje a unos chicos para decirle que se fueran. Y entonces los chicos consiguieron irse, todos. Pero desafortunadamente la policía consiguió romper unos cables de los teléfonos, unas bombillas, el tanque que los chicos utilizan para llenar el agua, y pues otras cosas. No hay palabra para describir esa indignación que probamos. Y pues eso es todo de Šid. Hasta la próxima semana. Los días pasan bajo un sol que parece haber decidido traer poco a poco la primavera. Los días comienzan a ser más cálidos y las noches menos intensas que las últimas semanas. Las primeras señales de la primavera se notan en las temperaturas, en los colores de los prados más brillantes y en el movimiento y los cantos de los pájaros en la temprana mañana. Esta no es solo la época del renacimiento de la naturaleza. Para los chicos que viajan y aquí viven, significa también pasar los días con más alivio, sin tener que batir los dientes del frío y sin tener que sumar centímetros y centímetros de mantas para mantenerse calientes en su propio espacio nocturno. Hablamos de espacio, no de camas. Las palabras adquieren un significado también en virtud de la imagen que se les asocia. No se puede utilizar la palabra cama, solo refugio o espacio nocturno. Los hay quien duerme en tiendas de campaña, otros en esterillas de camping y otros en colchones cogidos de la calle. Todo esto sucede en un lugar envuelto por el frío
y prácticamente a la intemperie, cubierto por una percepción ilusoria dictada por la presencia de un techo, aunque es evidente por las cortinas improvisadas unidas a las aberturas en el edificio que esta no es una condición beneficiosa. No hay techo para protegerse del frío y el viento. Un edificio abandonado no es una simple cama caliente y no es una acogedora casa con cuatro paredes sólidas con puertas y ventanas. La primavera es también el momento en el que te liberas de pesadas y numerosas prendas, llegando finalmente al esperado día en el que se puede disfrutar de los confortables rayos solares sobre la piel, llevando por fin solo una ligera camiseta. Y es que esto también tiene una gran importancia para los chicos, no solo para el disfrute más agradable de las temperaturas y del tibio y tímido sol, sino también significa poder acceder con más facilidad y menos resistencia al uso de las duchas frías en favor del cuidado de la propia higiene. En esta semana, el equipo de Patra se ha ocupado especialmente de ayudar a los chicos a erradicar la sarna de su propia piel. Las bacterias y los virus se multiplican en ausencia de lavados constantes de su cuerpo y de la ropa. Esta semana hemos ayudado a algunos de ellos a lavar su ropa, mantas y sacos de dormir para curar la infección de la piel desde un punto de vista médico. Por otro lado, el fin de semana pasado hubo actos de violencia, por parte de la policía principalmente. Algunos chicos han sido golpeados con porras, incluso el ataque por perros no ha faltado. Las marcas de estos todavía están en sus jóvenes cuerpos. En resumen, necesitamos un sol cálido, que nos ayude no solo a mejorar nuestro bienestar corporal, sino para que sea también luz sobre el nuevo camino, lejos de momentos fríos y oscuros. Esperanza y optimismo para dar oxígeno a una nueva vida. Hola a todas y todos, soy Uriol de Solidary Wheels y Nonem Kitchen desde Melilla. El pasado sábado 20 de febrero, un joven menor de edad, tutelado y responsabilidad de la ciudad autónoma de Melilla, estaba intentando acceder a un ferry para poder alcanzar la península. El joven afectado, junto con un compañero, trataba de entrar en el puerto descendiendo un muro de 5 metros con la ayuda de una cuerda. A causa de un resbalón, se cayó de espaldas al suelo, quedándose sangrando e inconsciente. Los servicios de emergencia realizaron el traslado del menor al hospital, donde se realizaron todas las pruebas necesarias. Mediante estas, se vio que en la caída el joven tuvo una sección de la médula espinal, en la altura dorsal, dejándole sin movilidad permanente en ambas piernas. Como consecuencia de la falta de vías legales y seguras para las personas en tránsito en la ciudad de Melilla, las personas en movimiento se ven abocadas a realizar prácticas mortales para acceder a la península. Incluso los menores tutelados, a pesar de tener el derecho a una residencia legal, arriesgan su vida y su integridad física a causa de la desconfianza en el sistema. El Hospital Comarcal de Melilla, a pesar del gran esfuerzo por parte de sus trabajadores, no dispone de los servicios necesarios para el adecuado tratamiento que requiere esta persona. Es por esta razón que es necesario el traslado inmediato del menor a un hospital de otra provincia en España que sí tenga esta especialidad. El joven actualmente es menor de edad, está por tanto bajo tutela y responsabilidad de la ciudad autónoma de Melilla, que debe ser quien vele para que el menor reciba el tratamiento necesario dada la gravedad de su situación. Nosotras, desde Solidary Wheels y Nonem Kitchen, exigimos a las autoridades que cumplan con su deber de documentar a los menores de edad tutelados y que velen por las vías legales y seguras para todas aquellas personas migrantes en tránsito. Y para que, así, cientos de jóvenes puedan dejar de arriesgar sus vidas cada día. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
archipiélago canario, un archipiélago frontera sur-sur de la Unión Europea, está a 97 kilómetros del continente africano. Un continente al que siempre se le ha dado la espalda. El 30% de la población inmigrante que vive en Canarias, el 15% procede de otros lugares del Estado español y el 13% sobre todo personas nacidas en países de la Unión Europea. Canarias es un paraíso de la normalidad letal del capitalismo patriarcal y colonial. Es un paraíso de la precariedad y de la desigualdad, donde mientras las 5 personas más ricas de este archipiélago, vinculadas al negocio del turismo, del transporte y de la construcción, se pueden gastar, derrochar 5,3 millones cada día, millones de euros, mientras más de 800.000 personas en Canarias están bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa y con todas las personas de su familia, de su hogar, en situación de desempleo. Canarias es un paraíso fiscal, con unos mecanismos y unas dinámicas donde realmente se produce un fraude fiscal amplísimo, casi más de 6.000 millones cada año de euros. Canarias es un paraíso militar y del control social y securitario, donde hay un soldado cada 145 habitantes, mientras hay una trabajadora social cada 24.000, una psicóloga cada 11.000 o una matrona cada 100.000 personas. Es un paraíso de la dependencia, alimentaria, donde dependemos externamente casi a un 95%. Un paraíso de la dependencia energética, política, económica. Esa dependencia económica a un monocultivo, vinculado a una economía periférica, una economía colonial. El monocultivo es el turismo. Es un paraíso de la desinversión social, donde los presupuestos para los servicios públicos es cada vez menor. Un paraíso de la hipocresía, porque se llama invasión a 23.000 personas que llegan del continente africano, además en condiciones durísimas, mientras casi todos los años hay pues 1 millón de personas que como turistas estaban en nuestra isla, 1 millón de personas cada mes. Es un paraíso de frontera. Frontera que defiende los intereses de la élite y que de alguna manera desposee de condiciones de vida, de derechos y de libertades a las mayorías. En este contexto es en el que llegan estas personas en movimiento desde el continente africano, recordando que de cada 10 personas que se mueven en el continente africano, que migran, solo una accede a la Unión Europea o quiere acceder a la Unión Europea. 9 de ellas se mueve dentro del mismo continente a los polos del capitalismo. Canarias, frontera sur. Crónica de la Red Canaria por los derechos de las personas migrantes. En Canarias también, frente a las políticas de muerte, exigimos memoria, vida y derechos. Memoria, vida y derechos para las 1.851 personas muertas o desaparecidas en la Ruta Canaria en el año 2020, la ruta más mortífera casi del mundo, y en lo que vamos del 2021, 19 fallecidas y 34 personas desaparecidas. Es importante plantear que no son muertes, que son asesinatos,
porque hay responsabilidades políticas de quienes organizan estas políticas migratorias, securitarias, militarizadas. Y además son muertes porque, siendo consecuencia de estas políticas migratorias, se benefician empresas determinadas del negocio securitario y de control de fronteras, y también que coinciden con pues negocios y empresas de construcción de muros físicos, terrestres, y también que invierten en la construcción de muros mentales. Son muertes y desapariciones evitables si se desarrollaran realmente otras políticas, porque las políticas que están hoy asesinando son las deportaciones, es el frente, es la externalización y la militarización de las fronteras, es la falta de vías seguras, legales y ordenadas. Es porque existe un blindaje de las fronteras y una ley de extranjería. Desde la Red Canaria, en defensa de los derechos de las personas migrantes, exigimos puntos de información a las familiares, vías seguras, regularización ya, políticas de restitución internacional y que se abandone el saqueo del continente africano. Y reivindicar y quitar carta de naturaleza a estos asesinatos, porque todas las vidas importan y todas las muertes y las desapariciones cuentan. Yeah.